llevamos una década demostrando que sí se puede y sabéis que nos tenéis con vosotras. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por venir a esta fiesta de la primavera. Gracias a las compañeras y compañeros que me acompañéis en este mitin. Y también quería darles las gracias a las fuerzas políticas hermanas internacionales que en todos estos días nos han estado mandando su apoyo para esta fiesta y también para esta campaña. Quiero darle las gracias desde aquí a la Francia Insumisa, con Manon Aubry, que nos ha mandado un vídeo, también a Mar Botenga, del Partido de los Trabajadores de Bélgica, a la Alianza Rojiverde de Dinamarca, al Partido de la Izquierda de Suecia, también a la Alianza de Izquierdas de Finlandia, por supuesto al Sinn Féin. Muchísimas gracias por mandarnos vuestro apoyo, compañeros y compañeras. También desde Italia a Potere al Popolo y también a la Sinistra Italiana y Doya, si me he olvidado a alguien, te pido perdón. Muchísimas gracias por esos apoyos porque, como se ha dicho, necesitamos construir alianzas internacionales fuertes que nos permitan avanzar, señalar el mundo que viene, el futuro que queremos en medio de la ola reaccionaria más fuerte que hemos vivido en las últimas décadas. Y eso, compañeros y compañeras, se hace con valentía, se hace sin miedo, se hace dándonos la mano unas a otras cuando las cosas se ponen difíciles. Mirad, en estas elecciones europeas nos estamos jugando mucho. Lo primero, que seamos capaces de decirle la verdad a la gente, como decía Ofelia. En España, en este momento, igual que se produjo en el año 2008, se está produciendo una estafa bancaria. De la estafa bancaria del año 2008 a la estafa bancaria del año 2023. El año pasado, compañeros y compañeras, los bancos de este país hicieron beneficios milmillonarios más que nunca. 26.000 millones de euros ganaron los bancos el año pasado en este país. Y la mitad de esos beneficios se fueron a dividendos. La señora Ana Patricia Botín es tan cara dura, compañeros y compañeras, que se repartió la mitad de sus beneficios en dividendos cuando la gente está pagando por la hipoteca tipo variable 100, 200 o 300 euros más al mes de lo que pagaba hace solo 2 años. Y frente a eso, compañeros y compañeras, frente al expolio de las élites, frente a unas élites económicas que quieren exprimir a la gente, frente a esos beneficios que salieron directamente de los bolsillos de la clase trabajadora de este país, lo que tenemos que hacer es ser valientes y ponerle un impuesto ejemplar a la banca. Que la mitad de esos beneficios vuelvan a las arcas públicas para crear un fondo de compensación a la gente que no puede pagar la hipoteca. Y eso se hace con valentía. Yo me río por no llorar. Escucho al Partido Socialista, la señora Teresa Rivera, decir que hay que crear un impuesto a la banca en Europa, compañeros y compañeras. Pero que gobernáis España, compañeros y compañeras, y hace unas semanas votasteis en contra del impuesto a la banca que os propuso Podemos para que la gente pueda vivir un poquito mejor, para que pueda empezar a ver justicia social en España gracias a la justicia fiscal. No os dejéis engañar. En esta campaña, fijaos en lo que hacen las fuerzas políticas, no en lo que dicen, porque las medidas van a sonar todas muy bien, en los programas todo va a quedar muy bien, pero a la hora de la hora, cuando hay que tomar las medidas valientes, solo hay una fuerza política que se planta y que les dice a los poderosos que basta ya de expoliar a nuestra gente. Y como decía Irene, llevamos 10 años de una historia de éxito. Hace 10 años construimos también en unas elecciones europeas una fuerza política desde abajo, de todas aquellas personas que no nos sentíamos representadas por el bipartidismo, que sabíamos muy bien que el Partido Socialista y el Partido Popular, como hacen ahora, pueden pelearse mucho, pueden hacer parecer que son muy diferentes, pero a la hora de la hora pactan la ley del suelo para ponerle una alfombra roja a Florentino Pérez. No lo han hecho ahora, pero os garantizo que lo van a hacer en cuanto pase la campaña electoral. Y frente a eso, compañeros y compañeras, hay que volver a levantarse, hay que volver a poner en pie una izquierda transformadora que pueda ponérselo difícil al bipartidismo y pueda hacer lo que hay que hacer, como dice Irene,
aunque al bipartidismo no le guste, porque eso es bueno para España, porque llevamos 10 años demostrando que se podían hacer las cosas que nos decían que eran imposibles. Pusimos en pie toda una nueva generación de derechos feministas que hacen sentir orgullosa a la gente de este país, que salen fuera y se sienten orgullosos de que España sea una vanguardia de los derechos feministas. Y eso es gracias a esta señora, compañeros y compañeras, que llevó a España más lejos que nunca antes en garantía de los derechos LGTBI y de los derechos de las mujeres. Hicimos una ley de vivienda que permite la regulación de los precios del alquiler cuando nos dijeron que jamás, jamás, jamás eso lo iba a firmar el Partido Socialista. Fuimos capaces de gestionar una crisis económica, lo que nos habían dicho que jamás iba a poder hacerse, poniendo a la gente a cubierto en los momentos más difíciles, durante la pandemia y también con las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y por eso, compañeros y compañeras, nos echaron del gobierno. Nos echaron del gobierno porque hicimos lo que había que hacer e hicimos lo que nos comprometimos a hacer cuando la gente nos votó. Y eso tuvo como consecuencia que se borró a la fuerza política que construyó el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia reciente. Por eso os pido que os dejéis la piel en esta campaña. Hay que volverlo a hacer, hay que volver a poner en pie a la izquierda transformadora. Y por eso, compañeros y compañeras, hoy os quiero contar una cosa. Muchas sabéis que yo tengo 2 hijas. La mayor tiene 4 años, una persona maravillosa. Y mira que es pequeña todavía. Y hace unos meses, en un día muy difícil, y os imaginéis que ha habido muchos días difíciles en estos 3 años, desde los que soy secretaria general, ella me encontró llorando y me dijo, mamá, ¿qué te pasa? Y yo le dije, es que me estoy esforzando mucho en el trabajo y sin embargo algo me ha salido muy mal. Y me preguntó, ¿y a la tía Irene también le ha salido mal? Y le dije, sí. ¿Y a Isa también le ha salido mal? Y le dije, sí, porque somos un equipo y nos estamos esforzando mucho, pero hoy ha sido un mal día. Y me dijo, no te preocupes, mamá, otro día lo volvéis a intentar. Que es lo que yo le digo, que hay que ser equipo, que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando un compañero o una compañera se cae, te paras, le das la mano y te vuelves a levantar. Y eso, compañeros y compañeras, es lo más hermoso, la cultura política más importante, la cultura política más democrática que le aporta Podemos a este país. Eso es lo más bonito que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y no os olvidéis, compañeros y compañeras, que esa es la cultura política que durante 40 años en España intentaron exterminar. Es exactamente la cultura política contraria de la que extendió el fascismo en España. El no te metas en política, no te metas en política, porque si no lo que te van a hacer es que te van a rapar la cabeza, te van a dar aceite de ricino y te van a llevar a una plaza para humillarte delante de todo el mundo. No te metas en política y no defiendas el euskera, porque los que hablan euskera son unos ignorantes. No te metas en política, porque si te metes en política, incluso si eres el mejor poeta de la historia de este país, te van a enterrar en una cuneta y no te van a encontrar en 100 años. Pero nosotras, como decía García Lorca, tenemos bordado en la bandera de la libertad el amor más grande de nuestra vida, compañeros y compañeras, y lo vamos a defender hasta el final, porque claro que merece la pena, por supuesto que merece la pena. Nosotras no lo hemos dudado nunca. ¿Cómo no va a merecer la pena luchar por una sanidad pública para que nadie se muera de un cáncer porque no se lo diagnosticaron a tiempo? ¿Cómo no va a merecer la pena dejarles una educación pública a nuestras hijas para que el hijo o la hija de un trabajador senegalés que no tiene papeles pueda llegar a la universidad? ¿Cómo no va a merecer la pena dejarse la piel para que los ucranianos y las ucranianas tengan un proceso de paz? ¿Cómo no va a merecer la pena, compañeros y compañeras, ponerse al lado de un pueblo como el pueblo palestino? Si ha sido posible romper relaciones diplomáticas con Argentina por unos insultos repugnantes, ¿cómo no va a ser posible romper relaciones diplomáticas con Israel después de 35.000 muertos encima de la mesa? Es indecente, compañeros y compañeras, es una hipocresía insoportable, insoportable. Y nosotras, aunque sea difícil, aunque sea lo último que hagamos, nos vamos a poner del lado correcto de la historia.
os doy las gracias de todo corazón por resistir, por aguantar, porque nos han tirado al suelo y nos vamos a volver a levantar, a darlo todo en esta campaña, porque cada voto cuenta, compañeros y compañeras. Sí se puede.